Vale. Your journey starts here. Vamos a empezar por reciclar a estos. What is your people's form? Aquí hay un par de cosas que os quiero cambiar. What is their origin culture? What defines their society? Choose your first turn. En vez de empezar con esto, quiero empezar con esto para ir cosechando. What is your ruler's origin? Reveal yourself. Your journey begins. Your journey starts here. Y vamos ahí. Your destination. El siguiente mapa de historia. Your journey starts here. The astral sea connects all and everything. To most, it is merely a way to travel between worlds, yet some call the astral sea itself their home. Of the many beings who reside within, the curious mer are the most gentle. They swim through the magical currents with ease and use their voices to guide lost souls to safety. This is the story of one such mer called Elia, whose curiosity led her to misery. This particular young mer was intrigued by the worlds that connect to the astral sea. She was specifically attracted to a realm called the Enchanted Archipelago, for its tides resembled her natural habitat, yet felt so different. But it did not take long before Elia's visit turned into a nightmare, when she was captured by a capricious godia called Nimue, who sought to study her for her beauty and power. The self-proclaimed goddess, Nimue, used Elia in her efforts to create her ultimate race of followers. But her results never lived up to her ever-shifting demands. Elia was forced to watch Nimue drown her own creations over and over again, only to begin anew once more. The horrified Elia, shackled and sequestered, could only sing a desperate song carried by the currents over the astral sea. Elia's song reached Magehaven, where the Covenant, a virtuous alliance of Godir, heard her plea. The Covenant sought to uphold the ancient agreements of peace and stability, and were thus concerned by the song about Nimue. Had the siren goddess gone mad with power? Or was another force at play? One zealous godia of the Covenant volunteered to investigate the enchanted archipelago and liberate it from Nimue's drowning embrace. Thank you.
Vale, vamos a aprovechar que exploro bien para empezar moviendo y pillar visión. Tendremos que pillar también pronto lo de navegar, ya que esto va de islas. Ruinas. Esto viene bien. La ciudad no tuvo un buen destino, desde luego.
Perfecto. Buah, muchas ruinas hay. Almas. Thank you.
Bueno, está cerca y tiene poca dificultad. Pues vendrá hacia aquí ya con el líder. Justos, así que... Ah, pero hace falta héroe. Vale, limpio esto rápido, voy para allí, reconstruyo eso y tiro al sur. Va a llevar más de lo que pensaba, pero bueno. Ah, bueno, eso ya lo estoy haciendo. Thank you.
Es potente, pero creo que voy a pillar esto. Ah, vale, esto me lo limpiaron ya ellos. Pues media vuelta ya. Eso sí, voy a explorar rápidamente por aquí. Ahí está. Vale, pues sin más. Voy a acelerar esto para quitarme los efectos de eso. Vale. Vale, esto dará mana por canteras, así que debería priorizar hacer muchas canteras. Aquí puedo ir metiendo una. Aquí también. Pero bueno, voy a esperar primero a tener construidas más cosas, que aún me falta para llegar ahí. Vale, esta debe ser Nimue. Vamos a ver si curioso un poco más, aprovechando que mis tipos son sigilosos. Y hora de levantar estas ruinas. Tarda menos y no me cuesta Imperium. Perfecto. Y rumbo a liberar a la otra.
Maravilloso. Veamos. Pues la guerra la inició ella. Vale. De hecho, en razas. Vale. Sin guardián, yo, ella y el otro. Vale. Ups. Vale, ahora es cuando pillo protección, porque por un lado me da acceso a una unidad defensiva, que si no, con la cultura Dark no la tendría, no cerca al menos. Y luego esto, que me rinde mucho para defenderme de magia, afecta también a los esqueletos, así que me interesa. Y esto de aquí tal vez. El resto ya me da un poco más igual, pero sí, este. Those who master the arcane are as a soothing breeze upon. Ah, mientras lo reanimo no puedo moverme. Vale. Veamos. Más defensa, más estabilidad, orden y crítico.
Creo que voy a pillar este. Estaría genial que dejase de avisar de la estabilidad baja cuando eres inmune a la estabilidad en sí misma.
Vale, normalmente lo haría manual, pero realmente me da igual perder unidades animales, así que lo voy a dejar. Bien, pues está bueno. Estos son bestias. Por otra parte, me interesa más tener vasallo rápido. A corto plazo me va a dar más beneficio. Thank you.
Aquí bajo tierra. Vale. No voy sobrado de pasta, prefiero armas. Necromancers are the greatest healers of all, as they have the power to cure the greatest ailment itself. Tanto. Bueno, da igual.
Bogazo. Igual debería ayudarlo un poco. Pero bueno, está su nido y esto está a salvo de momento. Estoy reanimando, pero teniendo esto así va a estar complicado de gestionar. Creo que lo dejo por aquí. Ha sido un buen arranque.